¿Es el JR? Sí. 96.3. ¿De quién es el buzo que tengo acá? Mío. Ata. Eso es para cuando pasa mucho, mucho calor en la ruta. Se te levantó justito. Ah, muchas gracias. SJR449. Haz el código esto de... 60 te cobro. Tengo con la pulsera. Está cogido. ¿Nos lo ponemos ahora? Ah, vos sí te avivaste. La dirección era por el Dios. Lo piso, un amigo. Pero muy creo que la verdad. Esto como un verdad. Acá. Qué verdad. Esto es geriado. Va, te dejé que te viene flojito. Gracias, monstruo. Que no apriete. ¿Se quedó con la tuya? ¿Y sí? Ah, sería más rico. Hay que sacar acá. Y esto pega como así. ¿Ahí? Nosotros, sí. Nosotros, mira, si nos, esto que pagamos nosotros no lo descuentan si queremos almorzar, pero vale 590 más. Qué joder. Comés igual, ¿no? Tenéis tenedor libre de ensalada, todo lo que vos quieras. Todo lo que quieras, amor, pues ya trajimos la comida, no rompa para el huevo. Me parece que no, compramos ahora, dejamos la moto, compramos un poco de fiambre ahí en el almacén y ya está, quedamos, ¿no? ¿Dónde dejamos las motos, che? ¿Dónde dejamos las motos, vos que viniste? ¿A dónde la dejamos en seguridad? ¡Ay, que lo siento el traje! Bien. ¿Cuánto aguanta firmando? Y depende de la resolución que uses y el tamaño de la tarjeta de memoria. De memoria. Lavarte el orto, papá. 600 mangos por cabeza. Yo tomé para un postre. Trata las bolas. Pero me parece que para la hora que estamos comiendo unos refuerzos con una Coca-Cola estamos barros. Obvio, papá. ¿Por dónde dejamos la moto? Adentro hay un poco o algo. Claro, abajo. Cuando voy a comprar los alfajores. ¿Por dónde te sigo, vale? ¿Qué estás haciendo vos, Joaco?
Este estacionamiento es una porquería, ¿no? No lo compensa nunca. Una poronga esto. Una poronga de estacionamiento, carajo. Está de allá, Juan. De abajo. El pavo real, ahí va a querer firmarlo. ¿Y si es mentira? No, no es mentira. Allá está. Que vale. Lagarto, ¿y qué vive ahí el pavo? ¿Qué onda? Pavo real. Sí, son como tres, viven acá. Medio incómodo el nido que eligió. Ah, hay veces que se paran ahí en el medio, ¿viste? Y te abren la... la cresta. La cresta y no tenés que entrar. Menos mal que tenés eso de las puertas para entrar. Ah, pues si no, acá no puedes pasar por ahí. ¿Cómo llaman los aves de las aves rapiña que hay por acá? ¿No? Uy, tres. Ahí va. Después de la una. Bueno, no sé si es buena o no, pero... Es supermercado, entonces... Acá compramos... ¿Cómo comprar? Yo voy a comprar después. Después cuando nos vayamos compro los alfajores. Qué buena esta, las. Qué buena instalación este chucu. Buenas. Hola. ¿A qué la cierran hoy? 19:30. Pero vos te van a cerrar antes, porque sos vos. Porque si yo me voy a cerrar antes. Claro. ¿Compramos una coca grande en total? Sí. ¿O compramos sí, la sí, chiquitita? Sí, hay vasos descartables. ¿Pasitos tienen? De la caja. ¿Qué? No. Compramos una coca. ¿Qué coman toman ustedes? Tomo light. Yo tomo light. ¿Vos? Pero lo que pasa es que está sacando cuenta y todo eso. Es como una compramos sesión. Cada uno. Ya sí, está... compramos cada uno. ¿No era solo que pelearon? ¿Eh? Bueno, pues si no sacaban, después no sacaban. Loco, a ver, no seas egoísta. Nos trasladamos al pasado, a la década de los 90. Estamos en la década de los 90, no, vos. No. Cuando yo era joven. Excelente. Y jugaba en la Daytona. Esto es viejazo, boludo. La Daytona, vos. Cuando Sega era un líder en las arcades con los juegos de carrera. Kick into the action. ¿Qué es esto? ¿Oye esto? Vos, ¿viste esto? Pelota, hay pelota, mirá esto. Tiene pelota, acá se ve que patea la pelota. Cuando pateabas en el juego, pateabas esta pelota. Choco, volvimos al pasado, estamos en los 90. Ah, qué excelente, por favor. Y mira un flipper, robó. Vamos a venir a jugar a comer acá. Un flipper. ¡Wow! El Metal Slug. El Metal Slug, qué juegazo. Las pantallas ya no quieren más nada, toda la entidad. ¿Eh? Así la cargaste. La Mortal Kombat, loco. Ah, no, la Tekken. Ah, pero se puede jugar. Dice Mortal Kombat, pero es la Tekken. ¿Está? Bueno, volvemos al presente, salimos del día hasta el pasado. Salado, ¿viste?
3 de 4 abajo. Con las deudas. Ay, ¿vos te juguito? Sí, men. No me va a alcanzar con la botellita. ¡Oh! Híjole. ¿Qué falta ver vos? Mira quién está. El pavo, sos un pavo, loco. Pavo. Pavo. Un hotel, digamos. Con todo el respeto y el amor del mundo. ¿Vos, esto? Es un tipo de hotel, digamos. Claro. Ahí ponele que en estos hay como 200 habitaciones y allá hay 500. Esto parió grande, vos. Y son habitaciones, una de hasta 4 camas, ¿no? Parque de vacaciones de Ute Antel. Después, igual, cuando vayamos a la piscina. La piscina está ahí. Antes no existía. Este edificio era uno y este otro era otro. Y hicieron todo un pasaje, pusieron sauna. Podemos entrar inclusive al sauna con. ¿Eh? Sauna, no, qué sauna, ya el sauna no lo tengo acá. Pero la piscina está excelente, está para el lado allá. ¿Sí? Lo que se gasta en la plata de las empresas públicas. Acá está la foto vieja. Y esto es bastante descuidado igual. ¿Cómo descuidado? ¿Esa es la piscina? ¿Cómo que descuidado? Está bastante descuidado para como era antes. O capaz que yo era más fantasioso cuando era gurí. Claro, lo veía más, gurí, más impresionante. Para mí era más guau. Wow. Sí, puede ser que hay unas cosas, si me voy a empezar a criticar, hay bastante cosas. Coca-Cola cero azúcar. Y acá está lleno de gatitos. ¿Eh? Y son hamsters, ¿Qué? ¿Cómo gatitas? ¿Qué tipo de gatitas? Ah, son remes. Desde las cuadrúpedas, pensé que eran gatitas humanas. Sí, ¿no? Ya. Dijiste gatita, digo, ¿dónde? Porque no veo ninguna gatita, no veo nadie acá, boludo. Terrible infraestructura y está más vacío. ¿Esto qué? ¿Qué Punta del Este en invierno? Ah, chiste, muchachos. Vamos para allá y comemos tranquilo. Si quieren, nos ponemos a cualquier lado con sombra ahora después. Ahí nomás. ¿Y aquí venía? No sé qué se quedó haciendo allá. ¿Algo llamó la atención? ¿Algún travesaño? No sé. ¿Algún traba? ¿Qué has visto? ¿Un travesti, Juan? ¿Estaba bueno? ¿Quieres sentarse ahí o vamos para el mirador? Ah, sé lo que vamos para el mirador famoso, a ver. Porque capaz que hay gente, yo no quiero ver gente. Quiero paz y tranquilidad. No. Entonces vamos a quedar acá un rato. ¿No? Esta parte de acá está. Ay, ¿se puede sentar en esa silla? No, pero no sé dónde, pero gente hay, porque todos esos autos. Obviamente no vinieron con manejándose estamos solos. Estamos en la hora de cifra ahí atrás. Debe estar todos en las habitaciones. No, durmiendo. Ahora están almorzando. Bueno, almorzo, sí, yo escucho muchas voces. ¿Estas son las famosas piscinas? No, estas son las de afuera. Abajo hay un baile. Abajo de las piscinas. Hay un bar con cosas por el estilo. Está bueno en verano. ¿Está lleno de gente? Sí, está. Aparte parece que era algo que son las habitaciones de ahí, pero si no tenés las cabañas acá. Ah, como un buen garche momentáneo. Palo, como uno está todo necesitado, ¿qué es lo que piensas en eso, eh? Está bueno cuando hacen cabalgatas y pasan por el tiro y cacería de serpientes y cosas por el estilo. ¿Cacería de serpientes? Sí. Despacio, caminemos despacio, hay despertadores. ¿Dónde están los despertadores? Por algún lado. Mentira. No, ya no existen más. Se afanaron los despertadores. Cuando era aburrido venía todo por acá, viste. ¿Qué? ¿Vivías por acá o tus padres venían? No, mi padre era jubilado de Antel, de UTE, y mi madre trabajaba en Antel. Ah, mirá. Pero no nos hacían doble descuento. No hacía uno solo. Y vos, obviamente, ya también sos empleado público, ¿no? No. Ah, ¿no? Yo en realidad me fui porque... Ah, mirá. Sí, porque había quedado... Yo entré, honestamente. ¿Por concurso? Entré por una empresa terciaria de Antel. Ah, tercerizado. Sí, y cuando nos iban a pasar, me anoté en un concurso, quedé, y yo quedé, pero quedé en la lista de espera, quedé séptimo. Ajá. Entraron cuatro, entraron los primeros cuatro, y después cuando algunos nos presentaban documentación, aquello que va, entró el quinto, entró el sexto y entró el octavo. ¿Qué hijo de puta? ¿Vos qué te acuerdas? El séptimo no entró, porque era el hijo de Isabel. Ah, mirá. Iba para la misma gerencia de mi madre. Ah. Claro, no te dejan, está conformista. ¿Qué no te van a dejar? Si no sabían. Yo me llamo Gonzalo Deu.
Sí, se llama María del Carmen Isabel Pérez de la Ronda. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo fue la historia? Sabían que yo me había anotado. Y uno de los gerentes, que era medio... ¿Me dijo de puta? Medio hijo de puta, viste, que eso es lo que tiene los entes públicos. Claro, ¿no? Sí, te hacen la guerra y... Te hacen la guerra. Este público es privado, entonces era lo mismo. Mirá vos. Ahí fue cuando me calenté y me fui. Esto en Antel, ¿no? ¿O en UT? En Antel. Mirá vos. Ahorita la concha, vamos. Después me puse a trabajar en él. Ah, mirá. Sí. ¿Sos chofer? No, estaba encargado de las excursiones. Ah, mirá. Y después me fui, ahora soy trabajo en pronto. Ah, mirá. Salud. Opa, ¿esto aquí? ¿Vení para nosotros? Ah, ¿por qué debe venir paseando? ¿Quieres dejarte de comer algo o vamos para allá? Como quiera, vamos, 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 vamos. Que parece que hay buena vista. Sí, eso es lo que tiene. El mirador tiene buena vista. No, el parque es bastante grande. Este, parque de vacaciones Minas. Nunca he venido, ¿no? No, yo no, a este parque nunca había visto. He venido a otros parques de acá de Minas. Yo vengo bastante seguido con... Básicamente con el Wilson salimos de moto y muchas veces venimos para acá. Y hemos ido a muchos lugares de Minas, pero este... es uno que me quedaba pendiente. Quizá el único lugar así de los conocidos que me quedaba pendiente. Como para darse un buen pelo, ¿no? No me puede terminar acá. Ah, esa es la piscina, no zarpada, ¿no? ¿Eh? Es la piscina, ¿eh? Es la piscina que nos trajo. Para tomarse una buena cerveza. Podemos comer acá, si es que hay algo de sombra. Si encontramos algo de sombra. Y ya veo que no hay, pero bueno. Su colita, qué linda su colita. Tenés que te echar acá vos. No, allá, allá. Allá abajo el lago, es lo único que ve. Sí, pero déjame ver un poquito acá la vista y eso. ¡Piti! ¡Qué buena pista, damas y caballeros! ¡Vos acá, mirá! Este árbol que está acá, mirá, ahí. Ahí. Ahí viene, abajo. ¿Ahí? Acá hay bastante sombra, vos. ¿Dónde estás, Juan? Se fue a arreglar la moto, ¿qué me parece, vos? Bueno, vamos a comer. Nos echamos cual perros bajo la sombra a degustar un rico pan con fiambre. Almuerzo de campeones. Pinto picnic, pinto picnic en el parque de vacaciones de UTE. Apareció Juan, Juan el rebelde. ¿Para no me falta uno? Acá está el otro. Propaganda para Bimbo y su pan lateado. Propaganda para Coca-Cola, mostrar a Coca-Cola porque después Coca-Cola nos va a hacer un donativo ahí de unos cuantos casilleros para la fiesta porque estamos haciendo. Ahí está. Eso vale un casillero más de Coca-Cola. No puede faltar. Esa, mirá el tab. Run for woman. ¿Vos sos de mujer? ¡Claro! For woman. ¡Qué hijo de puta! No, voy a cortar esta parte y van a pensar que somos putos. Esta parte tenés que editarla. Vos, Juan, yo acusa de desodorante de mujer, vos. ¿Se saca el calzoncillo? ¿Todo cagado, todo meado? ¿Y se le pone en la cabeza? ¡Qué hijo de puta! No, no. ¡Qué hijo de puta, no! ¡Pa, qué olor! ¡Pa! ¡Hijo de puta! Se contaminó el pan, el jamón, todo, muchacho. Las moscas se fueron, mirá, quedó una mosca, boludo. Hasta el hombre vaca se fue. Opa, ¿y esto? A ver. ¿Qué es esto acá? Yeah.
Tiene pinta, sí, sí. Esta creo que es la entrada principal, ¿no? O sea. Lo que tiene son buenas instalaciones, son respetables las toda la infraestructura que tiene. Ah, por acá debe estar la sala de musculación. ¿Dónde? Y ahí está el cartel, debe ser para allá. Por acá tiene que. Allá está, mirá, la sala de musculación. Cine. ¿Eh? Cine. ¿Cine? ¿Cine decía? Cine, sí, lo opa, a ver la piscina, ¿qué onda? Ah, ahí está la piscina. Ah, también, yo pensé que sería cerrado, sin pista para poder lavar. ¿Eh? Este lugar está muy bien. La verdad que está zarpadeli, zarpadeli. Ah, puedo entrar a todos lados, tranqui. 9 a 12, 15 a 20, 15 años, no hay que estar adecuado. Permiso. Ya ves, tomar un poquito de agua, che. Jugar un poquito de agua. Me va a sacar el borro del culo, boludo. Aparte me están viendo por las cámaras. Si hoy vi que tienen cámara por todos lados. El vaso es tan grande que. Juan, vamos para allá a ver qué hay. ¿Qué estamos recorriendo? ¿Vamos a ¿y sí? Ya. Vamos al final, te muestro al final. Yo me acuerdo cuando venía con mi abuela y todas esas personas. Gran hotel, digamos. Claro, sigue abajo también. Es la misma cantidad de habitaciones. Eso es toda la parte de atrás. A la cual también se puede llegar obviamente sin entrar atrás. Se puede ir por abajo. Claro.
¿A qué no me tenés? 30 metros. Sí, hay una cuadra largo más. Sí, no sé si hay una cuadra. Pero... Hay una cuadra, boludo, fácil. Sí. Y aparte vos pensás que es arriba y abajo. Y ahora para allá también los costados también es. Bueno, acá está el estacionamiento de atrás donde ustedes estaban ahí. Hay acciones impares, hay acciones pares. Sí. Y acá con los bichos y los mates. ¿Esto es cuando entramos hoy? No. ¿No? Esto es... esto es toda la continuación del edificio. Si nosotros entramos allá, seguíamos por arriba, donde estaba por atrás de la cosa de la guardia, salías atrás del edificio nuevo y seguís por todo el camino y salís por acá. Ajá. Y después de acá salís, allá veníamos nosotros del mirador. Ajá. Porque acá termina el edificio. No tenía un carajo, pero igual. Dale, ¿cómo cuatro? Sí, sí. Bueno, no, dejate en piscina. ¿Por qué? No. ¡Entra! ¡Qué joder! Porque no tiene ropa, por eso. ¿Cómo meter? ¿Metiste allí? Métase ustedes. No, yo soy la playa de agua salada. Y de Caribe. Vamos a poner. No, no, no rompa las bolas. ¿Piscina no? Yo nunca pensé en ir a ninguna piscina. Piscina. Ya no trabaja nadie. No, no, no. ¿Era ese? El hombre del padre, el hijo, el siguiente salto. Vale, ¿eh? Vale. Te lo puede hablar, ¿no? Te lo puede hablar, ¿no? ¿Eh? Es un telar, lo puede hablar. Vos, oh, ¿te parece a mí? O hace un calor de la gran puta acá. Ah, boludo, man. Yo me voy a la mierda. Mirá que fenómeno, el tipo se pega un bañazo antes de entrar a la piscina. ¡Ah! Vamos a nadar mucho. Mirá que esto va para hablar de caseta, boludo. Nada, mucha macacada, no, porque nada que regalar. Ya con lo del desodorante ya está, te mandás de frente. Si ahora ya está, ya no importa más nada, vos. Mira, mira, mira. Nada, nada, nada. Me da vergüenza grabar esto. ¡Qué caliente, carajo! Mientras las tres foquitas se bañan en la piscinita, yo voy a buscar algo para tomar. A ver si me acuerdo dónde era. Lo parió que es grande esto.
Y eso cuando pasamos por las 8 y en la entrada de mina y por todo. No, yo compro los alfajores de acá. ¿Pero son los alfajores de mina? No, son los del Parque Laúd. Ah, son los que me gustan a mí. Pensé que decías los clásicos alfajores de mina que no, todo el mundo compra. Sí, cuando... lo que, en la entrada del parque. Sí, sí, sí. De mina, no. Yo compro los del Parque de Ute acá. Que están. Ah, no sabía que venían esos propios alfajores. Ah, sí, estos salieron los alfajores del Parque de Ute salieron antes de los de mina. No jodas. Sierra Mina. ¿Verdad? Lo que pasa es que la Sierra Mina es famoso. Sí, sí. Oh, claro. Comedor que zarpado, ¿eh? Este es uno. Medio. Ah, hay más. El otro está del otro lado. Lo parió, ¿eh? No, la última que venimos aquí en esta mesa. Cuarto. Buenas tardes. Hola. Acá podemos bajar el mismo centro. Ah, ¿dónde fue? ¿Dónde fuimos hoy? Ya está el otro. Buenas tardes. Allá está el otro comedor y acá arriba está el bar. Pusieron un ascensor para la gente. Esto no existía el ascensor. Entonces la gente incapacitada, ¿cómo subían? Acá está el bar. Pinta fiesta. 1947, ¿viste? Ahí está. Que está bueno el lugar, che. Zarpadito está. Cuando va a ser despedidas de. Está, obviamente, si querés hacer una despedida de año, debe estar todo recontra reservado para fin de año, para despedidas. Está la mía, está la que, no está la de juego, una pena. Allá están las canchas de tenis, de pádel, por allá hay una cancha de bochas, el frontón. ¿El bosque ahí es parte de esto o está cerrado? Es todo del parque. Ah. Esta parte de acá es todo del parque. Que cuando se hacen caminatas y cosas por el estilo, más para allá por donde nosotros entramos, ahora vamos a pasar por un lado que es. Están las caballerizas. Ah, habría que ir a chupar ahí. Está el vivero y cosas por el estilo por ahí. Pero valió que queda todavía para ver. Zarpadito. Y cuando hacen cacería de serpientes y cosas por el estilo y cosas así, que bueno, hacían cuando yo era más adolescente, lo metíamos todo por allá. Ah, mirá. Pa, de mache. Es lo que se ve. El parque está tapado por los árboles. ¿Viste lo que es la entrada? Una entrada de mierda en la ruta. Sí, sí, no, no. Entrada podrida, no, tipo, no, pa, mirá, te imaginás que está todo esto acá. Te empezaba a meter, y viste los zigzags que hicimos cuando entramos después. Sí, sí, sí. Y entraba, y está todo tapado, si vos ves, está todo tapado por ahí. Claro, árboles. Está todo cerrado. Qué de más, sí. No sabía que íbamos a venir para acá. Y que esto iba a... Mira, aparte no conocerlo, mirá eso. Vamos para el puente ese. Jardín de sombra. Ah, te cagué la foto vos. Ahora la sacás de este lado vos. Zarpado, ¿eh? Llegando las caballerizas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Se puede acercarse?
No son agresivos, ¿no? No, no, es aquí despacito, ahí va. El animal te conozca primero y después está todo bien. Estate tranquilo si quieres tocarlo. Siempre hay animal. Así con la cámara, pues igual te la. Se te la mano, te. Claro. Y te la máscara, ¿verdad?